Hoy vamos a tomar un café para desayunar. Ya tenemos original set, Ana, ice americana. Americana. Sí. Desayuno oficial. Vamos a probar. ¿Cómo te sientes? Me siento muffin. Simplemente quería transmitir lo que te parece un mensaje súper profundo. Y tras una hora de metro, hemos llegado por fin a la academia. El viaje nos ha costado, después de una hora, un euro. ¡Hola! Bueno, hemos terminado. Ahora vamos a ir a buscar a Magardín, que me está esperando. Marina no ha desayunado, por lo que vamos a comprarle sorpresa a Ice Americano. Son súper rápidos en este sitio. Ya tenemos el café y lo acabo de pagar. Y esto que no falte jamás. Vamos a probarlo. Esto está envenenado. ¡Tada, tada! ¡Sorpresa! ¡Qué mal que bien! Sobre todo porque va con extra de amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Hoy vamos a comer Moon Nemion. Por el maravilloso precio que tiene 4.000 won. Que son como 3 euros y medio. 3 euros. Tenemos Nemion. Los Nemion son noodles. Esto que veis aquí es hielo. Y esto es sésamo, un huevo duro y los noodles estos. Creo que pica un poco también, porque esta salsa roja indica picor. Sí. Pero bueno. Tiene mejor pinta, ¿verdad? Y se produzca la removida. ¿Princesa? Le voy a pedir mucho, señor. Nos vamos a pagar estos 7 euros por 2 platos de comida. Lo que más nos gusta de Corea es que podemos siempre comer fuera. Primero no hay que cocinar y segundo mola comer fuera, ¿verdad? Como tenemos que entrar a trabajar a las 7, ya nos quedamos por aquí, vamos a tener que volver a casa, a un metro. Y me ha dado una vuelta por mi onda, es como si digo... Hola amigos. Acabamos de terminar un cubo de helado. Choconamuzú. Pero tenemos otro. Para papá. Y vamos a reponer. Hola amigas. Hola a todos. Estamos en Baskin Robbins. Baskin Robbins ha sido un día importante. Porque nos han enseñado cómo coger el pedido en la caja. Y entonces es muy gracioso porque tenemos que hablar todo el rato en coreano y entender en coreano. Un gran reto, pero... Vamos a aprovechar este momento para contaros cómo conseguimos este trabajo. Resulta que hace dos meses estaban en esa familia y queríamos buscar una heladería de raíces.
Bombins. Pero por aquí no había, así que al final terminamos entre una cosa y otra en Baskin Robbins. Como teníamos que pedir 13 helados porque éramos mucha gente, el jefe, súper simpático, empezó a atendernos y empezó a hablar en inglés. Estuvimos hablando con él y le contamos nuestra vida, que éramos estudiantes, habíamos estudiado en Corea 6 meses, 4 meses. Estudiantes de marketing. Y nos queríamos quedar aquí en Corea, no teníamos trabajo. Y entonces, de repente, como después de media hora hablando, nos dijo, a lo mejor puedo contrataros. Y los dos hicimos como, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y a nosotros nos quedaban 2 días para irnos, ¿vale? La noche siguiente nos mandó un SMS diciendo, os contrato. Y nosotros, tenemos que cambiar las maletas, nuestra familia aquí, a buscar una casa. Fue un poco de tensión. Decidimos arriesgarnos. Decidimos quedarnos. Y La verdad que no ha salido bien. El mismo día que teníamos que estar cogiendo el vuelo, a la misma hora, vinimos aquí a firmar el contrato con este hombre, que la verdad que... nos ha cambiado la vida. Así que nada, ya sabéis, venía el Baskin Robbins. Todo el mundo. De Angkor. Acabamos de salir el Baskin Robbins. Vamos a ir al restaurante de enfrente, que es una señora tradicional que prepara kimbap y sushi coreano. Vamos a llegar al sitio tradicional que hemos pedido kimbap. Yo he pedido, se llama kimchi, sigue con un estofadillo de kimchi. Yo he optado por una tortilla de arroz. Dentro de lo que tiene es arroz. Vamos a probarla. Lo mío es más mejor. Todo estaba riquísimo y ya nos vamos a casa. Después de unas 15 horas afuera. Hacemos escala. Vemos algún capítulito, estamos enganchados al Ministerio del Tiempo o y una así peli. Siempre nos dan las 3 de la mañana. Y siempre nos dan las 3 de la mañana. Para que veáis, no siempre está lleno. El autobús B. Y lo bueno que tiene es que nos lleva a la puerta. Museo. Y bienvenidos a nuestra cuesta. Esta casa está ahí arriba. La casa de un vistazo, rápido para que no digáis que está desordenada. De nuestros amigos coreanos, equipo de fútbol de International University. Ha sido un día duro, pero lo hemos conseguido. Buenas noches. Adiós.